Bienvenidos a un nuevo episodio Cocinando con Rondel. El plato de hoy que le presentamos es un filete de rabirrubia a la plancha acompañado con coleslaw o ensalada de col. Ahora vamos a comenzar preparando la ensalada de col. Le presento por aquí la col, 4 tazas de col, una cucharadita de mostaza amarilla, una cucharada de jugo de limón, una cucharada de vinagre, 3 cuartos de taza de mayonesa, una cucharada de azúcar, un cuarto de taza de apio, un cuarto de taza de cebolla, 3 cuartos de taza de zanahoria, una cucharada de sal y una cucharada de pimienta negra. Ahora vamos a empezar a mezclar todos estos ingredientes frescos que lo pueden encontrar en su mercado favorito. Comenzamos con la mayonesa. Limpiamos bien, tomamos toda la mayonesa. Mezclamos el azúcar, el jugo de limón, el vinagre, una cucharadita de sal, una cucharada de pimienta negra y por último una cucharadita de mostaza. Esto ahora lo revolvemos bien, lo batimos bien hasta tener la salsa bien mezclada. La salsa, como pueden ver, le pueden dar el espesor que ustedes gusten, añadiéndole mayonesa al gusto. Ya que tenemos la salsa preparada, bien mezclada, vamos a añadir los otros ingredientes. Echamos lo que es el apio, echamos la zanahoria, la cebolla, y por último la col. Ahora esto con paciencia lo revolvemos muy bien. Regresamos en breves. En Network Fusion le brindamos todo tipo de solución para su negocio. Nos especializamos en reducir los gastos e incrementar la productividad a través de nuestros servicios. Copias de data, incluyendo soluciones de recuperación antes del desastre. Servicio de soporte técnico. Telecomunicaciones de Voice over IP. Servicios de mercantil con el porciento más bajo en el mercado. Para una consulta, llámenos al 305-964-8107. Estamos de vuelta en Cocinando con Rondel. En estos momentos vamos a sazonar el filete de pescado que vamos a acompañar con la ensalada de col que ya hicimos previamente. Un sazón bien sencillo, aquí tenemos cebolla en polvo, ajo en polvo y un poquitico de sal. Simplemente le rociamos lo que es la cebolla, un poquitico de cebolla, un poquitico de ajo en polvo y un poquitico de sal. Lo hacemos por los dos lados. En estos momentos, ya hemos puesto el sartén en la candela, ya lo tenemos ya listo para echar lo que es el filete de pescado. Lo tapamos y lo dejamos cocinando por unos 2 minutos y después lo miramos. Mientras que esto se va haciendo, vamos a preparar lo que es un delicioso frappé de frambuesa. Aquí tenemos las frescas blueberry que las pueden encontrar en su mercado favorito. El azúcar, tenemos el hielo,
echamos el blueberry en lo que es el contenedor para hacer el delicioso frappé. Le echamos el azúcar, alrededor de unas 4 cucharaditas de azúcar. Se ve terminado por esa parte, vamos a mirarlo. Ya que lo miramos, le damos 2 minutos y medio más con el sartén tapado. Regresamos en un momento. Mesa Marine Service. Le ofrecemos servicios y reparaciones a su yate y barco. Cambio de motores y generadores. Alineamiento de ejes. Mantenimiento completo. Proveemos un excelente y honesto trabajo a un precio razonable. Llámenos al 786-346-2364. Estamos de vuelta en Cocinando con Rondel. Como pueden ver, ya servimos lo que es la col, la ensalada de col, el coslo, y en estos momentos vamos a ponerle al lado lo que es el filete de pescado. Miren este plato, qué lindo. Y ahora mi parte favorita, vamos a probar. La combinación de la ensalada de col y el pescado fresco es impecable, acompañada con un rico frappé de blueberry. Es una combinación perfecta. Para ver más videos como este, visítenos en reportedepesca.com en la sección de videos. Suscríbanse para que le lleguen videos como este automáticamente en la cuenta de YouTube. Hasta la próxima en Cocinando con Rondel.